días, queridos niños y niñas del aula Cimeri y del aula Sonkiri. La promoción 2022, Impoquiro Janiquitepe, del padre Joaquín Ferrer Beniel. Palmas para ustedes. Muy buenos días a todos los papitos, a las mamitas, a los invitados en general. Bienvenidos a este día que durante todo el año, desde que empezamos en marzo, el primer día de clases, todos y todas, igualmente yo, he estado emocionada esperando este gran momento que llegara. Y por fin se nos hizo. Quiero agradecer a Dios por este gran e inolvidable momento que el día de hoy juntos vamos a disfrutarla. Y con la venia de nuestra madre directora, que ya seguro que va a llegar en cualquier momentito, vamos a dar inicio a esta solemne ceremonia en honor a nuestros niños y niñas de ambas aulas. Bienvenidos a todos, bienvenidos niños, padres de familia e invitados en general. Y palmas para todos, todos que estamos aquí, porque todos nos hemos esforzado para que esta bonita reunión de nuestra casa, Aldea del Niño Beato Junípero Serra, se pueda realizar con la bendición de Dios y el acompañamiento de nuestra Madre María. Entonces, una vez más, sean muy bienvenidos. Gracias por escucharme y a disfrutar. Viva las palmas para la maestra Cori Flores Martínez. Acto seguido, vamos a invitar a dos integrantes de la promoción, al niño Dylan Romero. Buenos días a todos. Levantamos las manitas derechas para comentarnos de Dios. Para la oración que de Dios nos enseñó. Todos, en el nombre del Padre, del Hijo, Santo, amén. Padre Celestial, que siempre estuvo ahí para iluminar nuestro camino. Con todo respeto, pido a ustedes que los ojos se pasen a mano, pero con esta oración del Padre Nuestro. Dios te salve María. Por mi maestra, que enseñe bien tus mandamientos y que no olvide que ella también fue niña. Hazle recordar que la persona más importante de la escuela es el alumno. Gracias, maestra, por enseñar a amar a mis padres y defender a mi patria y sobre todo
amar a Dios. Por todo esto, Padre nuestro, gracias, amén. Venga, las palmas para los dos integrantes de la promoción. Todos, queridos papitos, queridas profesoras, queridas auxiliares, queridos integrantes de la promoción, estrellitas del padre Joaquín Ferrer Benítez. ¿Por qué estrellitas? Porque ilumina. Ilumina cada día sus corazones de ustedes, ilumina también. Han iluminado nuestra vida a nosotras, las profesoras, a las dos maestras. Queridos papitos, ha llegado el momento de despedirnos de estos hermosos caminos, que es su etapa preescolar de sus niños. Recuerdo que cuando ellos comenzaban, algunos lloraban, algunos no querían despegarse de sus anteriores profesoras. Algunos, cuando comenzaban a jugar en el patio de juego, decíamos, uy, nos tocaron ellos este torbellino. Pero después, con cada alegría que nos daba en el salón, con sus ocurrencias, las anécdotas que tenemos con ellos, siempre nos sacaban una sonrisa. Las profesoras de cada aula, a veces éramos las brujas para ustedes y también para los niños a veces, pero no. Ustedes saben que el cariño se lleva de cada niño, de cada etapa que ellos están pasando. Hemos vivido mucho, pero mucho, cada lazo que tenemos contra ellos. Queremos agradecer a Dios, a la Virgen María, por habernos tocado a estos dos hermosos grupos, de los cuales aprendimos mucho. Mis queridos niños, cada maestro que pasa por su vida dejará huellas. Sean niños atentos, unidos, agradecidos y sobre todo con deseos de seguir aprendiendo, como se les enseñó su maestra Cori. Y mi persona, Stephanie, los llevamos aquí, dentro de nuestros corazones. Queremos agradecer a ustedes, queridos padres de familia, que depositaron su confianza plena en cada maestra, en cada directivo y personal docente. A ellos les decimos gracias, muchas gracias, padres de familia, por su compañía, su apoyo y palabras de aliento para nosotras. Sigan con esa unión que les caracteriza a cada uno de ellos, que se les enseñó en cada reunión, que acá no existe Simeri, Sonkiri, que cada uno, no. Son 5 años, promoción 2022 de la aldea del niño. Llegó el turno de despedir a nuestros niños, a quienes día a día nos brindaron su amor, su dulzura, esa inocencia que ellos tienen, que para ellos todavía no existe lo bueno ni lo malo. Quienes compartieron nuestras horas de trabajo, haciendo que disfrutemos de nuestra labor docente como es. Niños, mis queridos niños, a ustedes, a todos a ustedes, queremos decirles que las puertas de este jardincito estarán siempre abiertas para ustedes, para cuando quieran visitarnos. Las maestras jardineras, que les mandamos un fuerte beso a cada uno de ustedes para que nos recuerden y sepan que siempre los llevaremos en nuestros corazones. A todos ustedes, promoción estrellita del padre Joaquín Ferrer Beniel, ¡viva nuestra promoción estrellita del padre Joaquín! ¡Viva el nivel inicial! ¡Viva la aldea del niño! Gracias. Sería un honor para mí ser el portavoz de la promoción estrellitas del padre Joaquín Ferrer Beniel
de mi querido colegio Aldea del Niño y poder decir estas palabras de despedida. Y en primer lugar, agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí celebrando la ceremonia. Y en segundo lugar, agradecemos a nuestros papitos por su ayudanza. Y a tercero, mis maestras, Miss Stephanie y Miss Gardenia, las que nos ayudaron a crecer durante estos años y permitirnos estar aquí, y las que nos ayudaron a aprender a escribir, a leer, a cantar. Y estando con una simple aldea, fue nuestra segunda casa y donde compartimos grandes momentos juntos, donde reímos, jugamos, cantamos. Y les digo, ¡viva la promoción Estrellitas del Padre Joaquín! ¡Viva! ¡Viva el nivel inicial! ¡Viva! ¡Viva la aldea! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Venga, las palmas, por favor, una vez más para Sebastián Requejo Medina. Señor.